porque llegué al mundo si nadie me quería tener. ¿Quién obliga fecundo que tiene que nacer? Si por accidente nací, aunque nadie me quería, yo amo ahora la vida y por ella siempre lucharía. Nací y me maltrataron, un precio en mí donaron, desconocidos lo pagaron, a pesar que no era lo esperado. Porque no fue un varón lo que les entregaron, por cuestiones de tiempo se resignaron, no pensaron mucho y me entregaron. Y para no dejar sospechar, a todos le pagaron, a todos le pastor. ¡Wow! ¡Qué gran organización! ¡Qué mentira! Al preguntar de dónde yo provenía, nadie me respondía. No, no esperé que a tanto sorprendería, y mucha gente con miedo siempre había. Logré darme cuenta por qué tanto miedo habría, por qué tanto miedo habría. Porque en el camino grandes organizaciones encontraría, ¿quién lo diría? Como adoptado yo viví, de todo recibí. Pero a diario yo me preguntaba, ¿de dónde provenía? En la oscuridad sentía un gran vacío yo vivía. ¿De dónde soy? Siempre me preguntaba, mamá, ¿tú dónde estabas? Y ahora que ya te encontré, de mí no quieres saber nada. ¿De dónde soy? ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? Si yo no te reprocho nada, mi madre bendita, solo quiero un abrazo bien fuerte, bien fuerte, mamá. Lo que necesita nuestra alma, eso nos hará bien, mamá. Porque éramos solo una persona. Yo soy parte de ti, mamá. Te voy a reprochar nada, mamá. ¿De dónde soy? El haberme vendido y entregado. ¿Qué mundo? Somos víctimas de esta sociedad que nuestro mundo ha creado. ¿De dónde soy? ¿Qué
formamos y nos destrozamos. Qué mal vivimos. Nos lo arrebatamos. De nuestro soy? Amor mayor nos separamos. Y no nos atrevemos ni a corregir y retroceder lo malo. Se nos hace más fácil vivir con la resignación soy? Y la pena sin pensar en la tragedia y el sufrimiento de la criatura que Dios nos dio.